Viste, però és clar. Enhorabuena per la victòria, el Castelló ha fet la feina que tenia que fer, però desgraciadament no li han acompanyat els resultats, no té cap. Bueno, pues igual no sabíem que tenia que fer la nostra feina, l'han fet, i que l'han fet ben feta. Com vaig dir, sobretot lo important era acabar la Lliga Regular amb bona sensació. L'hem acabat i lògicament pues, el vestuari està un poc fastidiat perquè per un gol no és campió, però com sempre dic, el poble és més ple, jo el veig més ple, l'equip després d'un batxe ha guanyat dos partits importants i afrontar el playoff en la major il·lusió i en la major energia possible. Vistes, un pitar a l'inici de l'encontre, ja hem vist un Castelló no pressionant, sinó agobiant de la pressió que feia. Sí, bueno, és una de les senyes de l'entitat del nostre equip que pressiona molt dalt, que tots els jugadors se deixen la vida apretant i al contrari forçant els errors i bueno, d'ahir ha vingut el primer gol i bueno, que l'equip acaba bé i avui tenia anat a per la victòria des del minut 1, era que se jugava en este partit de coses i bueno, jo tinc que felicitar els meus jugadors i estic content i volem demà com es toca, el sorteig. Mister, en este encontre s'ha vist que el Castelló està a un bon nivell per afrontar esta promoció. Sí, ja ho dic, vam tindre fa unes setmanes un batge on vam empatar dos partits contra equips de la part baixa i la derrota l'anuncia que podia entrar dintre del previst, però després de guanyar l'altre dia l'Orihuela en casa, que és un gran rival, i avui així en el Sida guanyar l'altre, que no és fàcil, a pesar que se jugui no se jugava des de la Sida, ja vam veure el que va fer la setmana passada en Elda, per tant, un bon sabor de boca per afrontar les eliminatòries i més sabent que esta primera eliminatòria tenim també un factor canofoba. Has de treballar i preparar l'equip per afrontar i complir l'objectiu que s'ha. Aquesta missió hi ha que donar una alegria d'esta temporada. Pues sí, bueno, donar les gràcies a l'afició perquè com sempre és increïble, avui jugarem en casa, en tot el respecte del món, a l'afició del Sida, però jugarem en casa perquè s'han desplaçat centenars d'aficionats del nostre equip. Com sempre, esta afició no és de tercera ni de segon bé, és una afició de primera. I bueno, pues el recolzament el tindrem ara també en el playoff i serà importantíssim perquè ens dona aquesta energia quan ens falta per a seguir jugant, seguir treballant i bueno, aquesta afició mereix ja eixir d'este poc que per desgràcia ja són 7 anys i ha de que eixir ja d'una vegada. Des que agarrareu vosaltres la direcció de l'equip, després del Castelló ha canviat a un tot, fins i tot quasi complirix l'objectiu de quedar campions. Les perspectives segueixen sent molt bones. Sí, estem molt satisfets del treball dels jugadors, del cos tècnic, perquè vam agarrar l'equip fora de promoció, a prou punts des de dalt, inclús a pesar que avui el Levante ens ha guanyat per un punt la Lliga, va estar a 9 punts i jo crec que vam fer una gran remuntada, vam arribar fins al primer lloc, fent un gran esforç, el vam pagar potser un poquet perquè vam exigir i exprimir molt a l'equip i va venir a baixar dels tres partits que ens han fet que no guanyem el campionat, però em queda en el global que hem fet molts punts, fer 83 punts és una barbaritat d'una lliga molt competida i els números estan ahí, estem satisfets, però el que diem, hem de ser ambiciosos perquè així l'objectiu és pujar. Mister, a pesar de no aconseguir la primera posició, hay que mirar la parte buena, l'equip acaba bé la temporada, tindrà el factor campo, mañana ya se sorteó y tenemos un segundo premio que poca gente ha mencionado, que es que el año que viene el Castelló participará en la Copa del Rey. Sí, por eso hoy también, pues mira, con este premio que era subcampeones, pues llevamos también el premio de jugar la Copa del Rey el año que viene, que siempre es un aspecto atractivo. Y bueno, y ya te digo que a mí lo que me preocupaba más era acabar ganando para afrontar las eliminatorias pues enchufado y yo creo que el resultado 0-3 y las ocasiones que hemos tenido y cómo ha estado el equipo de empaquetado sin apenas dejar las opciones de peligro a la Alcira, pues me voy con eso, con la victoria de la semana pasada contra el Orihuela y nos vamos con una sensación hoy un poquito fastidiados porque es normal porque los jugadores, los ganadores y preferíamos quedar campeones, pero
pero con una ilusión máxima. Sabemos que el año que el Castellón, desde que está en tercera, el año que más cerca estuvo del ascenso, quedó en tercera posición. Nosotros hemos quedado segundos, ¿por qué no tiene que ser este año del ascenso? Moltes gràcies a vosaltres per l'atenció i animo a l'Alcira, que és un històric i que esperem que l'any que ve estigui també lluitant per els jocs de promoció. L'inici d'esta derrota és la filosofia de la esportiva. Sí? Bueno, és possible. Ya sabemos que todos los equipos cuando vienen a jugar contra nosotros van a presionar arriba porque por esa forma de jugar. Pero bueno, antes de hablar de eso, quería comentar que efectivamente ellos han sido muy superiores hasta el 0-2. La primera parte han sido muy superiores, ya se habían sacado una ventaja insuperable ya para nosotros. Creo que la diferencia de ritmo y de diferencia física ha sido muy grande. Y al final, pues sí, han sacado ventaja en el primer minuto, ya se han puesto por delante, ellos se jugaban mucho y la verdad es que esa ventaja nos ha puesto nerviosos, ya no hemos jugado de la misma manera, ellos han venido todavía, se han crecido todavía más. Y como digo, su presión, su trabajo, su forma de correr, ha corrido muy inteligentemente y muy bien, pues nos ha complicado mucho las cosas. Entonces, pues bueno, ha sido prácticamente imposible equilibrar el partido. A partir del descanso lo hemos intentado, pero ha venido el 0-3. No ha habido posibilidad, la verdad es que no ha habido posibilidad y casi al final, pues lo que quieres hacer es que acabe el partido sin que te metan más. ¿No? Pero me voy muy fastidiado este partido. Esa es la cara que tienes. Me voy mucho porque nuestra forma de jugar, salvo el par de ocasiones que me robaron la pelota de Sien, no nos ha ocasionado ningún problema. En defensa es el primer gol que nos hacen perdiendo una pelota en nuestro medio campo en salida de balón. Nuestro medio campo, nuestras defensas. Claro, ha sido la jornada 40 y al final te vas con la sensación de si efectivamente ha valido la pena que jugáramos de esta manera y saber si al final ellos lo han asumido y lo han encajado como de verdad tenían que encajarlo. Pero bueno, ha sido un error técnico, o sea que. He visto a Castellón muy superior y eso me ha disgustado mucho. Fernando, dices que os ha sorprendido porque siempre sacáis todos los jugadores detrás y viendo la primera versión que perdemos al primer minuto, cuando se que perdemos que nos cuesta el primer gol, pero hemos continuado tratando de sacar el balón desde abajo. Jugador. Mientras que el Castellón en ningún momento del partido ha sacado ningún balón jugado desde la portería. ¿Y a quién se la pasamos? A Cristian si hubiera cambiado de equipo. O sea, ¿a quién se la pasamos? Es que estamos hablando de una cosa que... No, pero digo yo que el Castellón ha sacado provecho de eso. O sea, vamos a ver. Cubillas las ha ganado todas. ¡Todas! ¿A quién se la pasamos? Pues a Imanol. Por arriba. Por larga. Yo creo que... han estado excepcionales toda la temporada. Estoy orgullosísimo de ellos. Han formado un grupo espectacular y han hecho muchísimo más de lo que se esperaba de ellos. Y como digo, pues al final nos apetece hacer las cosas tan bien porque lo hemos hecho la semana pasada, por ejemplo, que como digo, me voy muy fastidiado porque precisamente en el último partido, cuando acaba la temporada, no haberlo conseguido me deja muy hecho mirar. ¿Ese desastre que tienes ahora mismo puede influir para el día de hoy?
Voy a seguir en la Bundesliga porque quieren que siga. No van a hacer mejor la temporada que viene. No, vamos a ver, no depende de cómo lo hayamos hecho esta temporada. Como dije la semana pasada, hablaremos a partir de y existe la posibilidad de que continúe el desastre, la posibilidad de continuar, ya no por parte de ellos, que me lo han demostrado, sino incluso por parte mía. Tenemos que esperar un poco a ver qué es lo que pasa, pero incluso sabiendo que el presupuesto para la plantilla va a ser el mismo, pero es que a mí me da igual. Estábamos aquí sentados en el mes de junio hablando de que el objetivo era la permanencia. Y yo dije, bueno, la permanencia, pero vamos a intentar hacer un poquito más. Pero bueno, hemos quedado menos. Y aún así, no me contento. Nunca me quejaré de la plantilla que te digo, han dado todo. Y al final, como digo, me voy con una sensación muy amarga porque en el último partido no hemos conseguido hacer lo que hemos hecho durante casi toda la temporada y contra rivales muy duros. El Levante no nos ha ganado, el Dense no nos ha ganado. Le hemos ganado lo que pueda, le hemos embarrado a la Lucía y al final, pues eso, te vas bastante triste y decepcionado porque el último partido no hemos dado la cara. Te van a fastidiar de lo normal en el último partido de Liga. Sí, claro, exacto, así es. Así es. Y aparte, te he visto también muy cómodo en el banquillo con los árbitros y con eso. No. Es ilógico hablar de los árbitros cuando pierdes 0-3 y el rival ha sido muy superior. Es una parte del partido. Pero no nos pitan igual que a los demás. No, somos un equipo sencillo, somos un equipo de gente joven, que somos tiernos, que somos... Pero no nos pitan igual y al final pues ves la diferencia de criterio y te molesta. Te molesta porque además me parece que un equipo que propone debería ser mucho más premiado de un equipo que destruye, y sin embargo, casi siempre es al revés. Pero bueno, no. De los arbitrajes es mejor no hablar y además reconocer que el Castellón ha sido muy superior. Aparte de este cabrón, ¿por qué te quedas de la temporada, Fernando? Pues te voy a decir una cosa que sí que me deja satisfecho. Y es que el aficionado de la Alcina sabe a qué juega su equipo. Y además, se ha acostumbrado a verle jugar así. Y si damos una pelota atrás, no habrá silbidos. Y si maduramos la jugada, no habrá silbidos. Y si la intentamos sacar de atrás, no habrá silbidos. Eso es lo que más me ha gustado. Y además hemos demostrado que en esta categoría se puede jugar al fútbol. Por eso es aficionado que yo lo agradezco mucho. Muy bien, gracias. Bueno, Fernando, muchísimas gracias y demá. Te quiero ver el teléfono, ¿no? Sí, también directo. Sí, vale, sí, sí. Tengo que ir a Madrid, pero sí, estoy libre, sin problemas. Muy bien, muchísimas gracias.